挽回みなずき、さあ心ゆくまで。待たせたな。月月月さ、残酷とアルタール、終わりだ。Buenas a todos, chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, muy suculentos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls. Para empezar, me gustaría pedir disculpas por haber subido menos vídeos estos últimos días, pero bueno, quiero que sepáis que a partir de hoy volvemos con el contenido full titán, full mastodonte al canal, con vídeo diario, contenido suculento. Dicho esto, let's go, vamos al lío, chicos, porque tenemos hoy videito jugoso, tenemos hoy videito travieso, hablando de quién es actualmente el mejor personaje del juego, porque creo que la cosa está para PvE entre estos tres Enemy down. Leviatanes. Por un lado, el papasote todopoderoso Yuha Baja, el Rey Quincy. Por otro lado, el Ichigo Getsuga Yujiso, que llegó junto al Rey Quincy en el banner de fin de año, de fin de mes de diciembre. Y por último, la mamacita Gore Yachiru, en su versión del primer Gotei 13. Dejo fuera de la ecuación a Killiopi, porque creo que a Killiopi le haría falta estar más trabajado para entrar a este debate, en el sentido de que sí, es cierto que Killiopi trae un set de locos con el Rampage, con el SP80%, con el Frenzy Mar 2, con una serie de cosas muy importantes y muy rotas que tiene Killie, pero le faltaría tener inmunidades, le faltaría a lo mejor un doble killer, un Marauder, una serie de cosas que pues el personaje no tiene y que se pueden echar en falta en más de una ocasión. De modo que por ese motivo dejamos fuera a Killie, pero hacemos una mención a el Stenrider J de Jail. Y dicho esto, empecemos hablando por el Rey Quincy, el papasote todopoderoso, que nos trae Ichigo. Por cierto, chicos, empecemos, como digo, hablando primero de cada uno. Hablaremos de qué nos trae cada personaje. Ichigo, Getsuga Yujiso, Ichigo y Yachiro. Pondremos las armas encima de la mesa de cada uno y luego os daré mi opinión sobre quién creo que es el mejor personaje actualmente. Evidentemente, cada uno tiene su opinión, su punto de vista, de modo que estaré encantado de leer en los comentarios quién es para vosotros el mejor personaje del juego ahora mismo. Como digo, empecemos por el papasote Ichigo, por el Rey Quincy. Y en este caso, en Ichigo tenemos un personaje de afiliación Mind, de atributo de afiliación, una affiliation que diga de atributo Mind, de atributo naranjita, que puede aplicar Weekend con todos sus movimientos. De Soul Trade lleva Stock Attack Richard Time de menos 14%. Y tenemos una SP base de locos, un Reyachu base endemoniado con 884 puntos para el Rey Quincy. La SP base más alta del juego después de la del Ichigo Getsuga Yujiso, y está empatado con el Ichigo Trusikai del octavo aniversario. Un SP base, como digo, que la verdad está muy esquizo, está muy de locos para ser un personaje que no es Resurrection. Es una locura esta SP base. Tenemos además en Ichigo, chicos, un combo de daño muy potente. Es un personaje, por cierto, orientado a hacer daño con los Strong Attack, los ataques que llevan cooldown. Y tiene un combo de daño muy potente que está basado en el Frenzy Mar 2, por un lado, y por otro en el SP Boost 80%. Para el que no lo sepa, el SP Boost 80% significa que cuando aplicas estado alterado con el personaje, en este caso Ichigo, puede aplicar Weekend con todos sus movimientos y con el Vortex que persigue, este que pone con el segundo Strong, mete muchos hits. Cuando aplique ese Weekend, tendrá un 80% más de SP, incrementa en un 80% su estadística ofensiva principal, de modo que durante unos segundos va a pegar mucho más fuerte los segundos que dura el busteo del SP Boost 80% en concreto. Y este SP Boost lo acompaña de Frenzy Mar 2 y aparte de unos bonos que va consiguiendo mediante kills. Cada 20 kills consigue un bono distinto. Stage Watchers de papasote. Y esto es hasta un máximo de 80 kills. Con la kill número 100 ya no tiene un bono distinto, pero con la kill 20 tendrá
un 20% más de daño a melee, con la kill 40 un 40% de berserker. El berserker es lo que te mejora el daño de los strong attack, y este Edge Guard pues basa su poder ofensivo en los strong attack, ¿vale? Entonces pues digamos que con la kill 20 y la kill 40 mejoras el daño general del personaje. El daño a melee te mejora todo el daño de Edge Guard, tanto los strong attack como el daño de los básicos y todo. Y luego el berserker pues te mejora solamente el daño de los strong attack, que realmente pues es el daño que más te interesa en cuestión. Así que GG, mejoras el daño general del personaje con la kill 20 y la kill 40 bastante. Y luego la kill 60 y la kill 80 están orientadas al tema ultimate. La kill 60 te da un 60% más de devastation, y de base Edge Guard tiene un 60% de devastation, que con la kill 60 es un 120% de devastation, y mejora mucho su ultimate. El daño de su ultimate con la kill 60 se ve muy incrementado, y con la kill 80 tendremos una ultimate extra, que esto puede estar muy bien de cara a guild quest, a limit breaker sobre todo, y este tipo de cosas, que pues esperemos a llegar a la kill 80 para tener otra ultimate. Puede venir muy bien tirar la primera ultimate con la kill 60, que tienes el 120% de devastation, y luego con la kill 80 tiras otra ultimate también con 120% de devastation. Así que es un personaje este Edge Guard que nos trae un combo de características muy bueno, con la posibilidad de aplicar Weaken con todo, Frenzy más 2, ese propio 80%, los bonos que va consiguiendo con la kill 20, 40, 60 y kill 80. Aparte es inmune a todos los estados alterados, no puede ser afectado por Weaken, ni por Drain, ni se ve afectado tampoco por congelación. Es un personaje que es inmune a todos los estados alterados. Trae también Marauder, de modo que esto le permite saltarse todas las guardias, lo cual está muy bien. Se desplaza muy rápido por el mapa mediante el Sprinter más 2 y Long Stride que lleva en las skills innatas. Y además, chicos, tenemos en este Edge Guard doble killer, Killer Hollow y Killer No Affiliation, que es un doble killer que está bastante bien repartido. Nos permite, pues por un lado, tener un killer genérico para contenido genérico, como es el Killer Hollow, y por otro lado un Killer No Affiliation un poco más específico para contenido a lo mejor más rollo Guild Quest y estas cosas. Así que perfecto, es un doble killer que me gusta bastante, muy sólido el de este Edge Guard. Un combo de Strong Attack muy bueno, tenemos Vortex que persiguen el segundo Strong, que está muy bien. Este propio 80%, los bonos de las kills, es inmune a todo, tiene el Marauder, tiene el doble killer. Me parece un personaje que es una locura el repertorio de cosas que nos ofrece el papasote todopoderoso Yuja Baja. Y dicho esto, pasemos a hablar ahora del Ichigo Getsuga Jujitsu, porque en cuanto a personaje completo, creo que el más completo es Ichigo Getsuga Jujitsu, lo voy diciendo desde ya. Me parece el más completo de los tres, porque nos trae un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Es cierto que no tiene bonos con kills, como si tienen, por ejemplo, Yachiru y el papasote Edge Guard, pero te lo puede compensar con el mejor tercer Strong Attack del juego. Además, el primer Strong de Ichigo me gusta mucho, porque es como el de Yachiru, tiene un área de daño muy importante hacia adelante. Mientras que el único pero que le pongo al Edge Guard es su primer Strong. Que el primer Strong de Edge Guard, pues no soy muy fan de ese primer Strong. Me gusta más el primer Strong que nos trae el Ichigo Getsuga Jujitsu o la Yachiru. Pero bueno, por ponerle un pero al Edge Guard, le ponemos el pero de que no tiene, digamos, el mejor primer Strong del mundo. En el caso de Ichigo sí me gusta su primer Strong, y me gusta mucho también el tercer Strong, que en mis libros el tercer Strong que nos trae este Ichigo es el mejor tercer Strong Attack del juego. ¿Qué nos trae este Ichigo? Thousand Year Blood War Getsuga Jujitsu de atributo Her, pues un personaje de Spiritual Pressure, de Rayatsu, al igual que el Edge Guard, que en este caso el Ichigo es de afiliación Shinigami, el Edge Guard es de afiliación No Affiliation. Ichigo tiene una SP base que actualmente, sin contar a los personajes con Resurrection, es la SP base más alta del juego con 888 puntos, chicos. Personaje que nos trae también el combo de Frenzy más 2 y SP Boost 80% que tiene el Edge Guard. Es inmune a todo también, no puede ser afectado por quemadura, ni por Weaken, ni por Drain, ni por nada. Tiene inmunidad a todos los estados alterados. También lleva Marauder, de modo que se salta a todas las guardias como el Edge Guard. No tenemos en Ichigo el tema de la inmunidad compartida como tenemos en el Ichigo del octavo aniversario, el Trusikai primero que salió, que tiene inmunidad compartida
compartida, de modo que no os confundáis. Este Ichigo no comparte las inmunidades como el otro, ¿vale? Pero sí que él sí que resiste todas las inmunidades, pero no comparte esa inmunidad con los aliados. Lo cual pues está muy bien, ¿vale, gente? De que no pueda compartir inmunidades no es tampoco un gran problema. Tenemos doble estado alterado con todos sus movimientos, tanto Weekend como Lacerate con todo, ¿vale? Así que está bastante bien, buen combo. Sería mejor Weekend y Drain, pero bueno, sería demasiado roto si hubiesen puesto Weekend más Drain con todo. Así que no veo tan mal que tenga el Weekend y el Lacerate. Y en este caso, en el caso de Leech Watch, el SP por 80% te lo activas con el Strong Attack número 2 normalmente. Y en el caso de este Ichigo, creo que la mejor forma de activarlo es mediante el tercer Strong, porque metes muchos hits cuando lo estás cargando y luego cuando lo lanzas también estás metiendo hits. Luego también tiene muchos hits en el segundo Strong, ¿vale? Así que tampoco va a ser mucho problema activar el SP Boost 80% con este Ichigo Getsuga Jujitsu. Tenemos también doble Killer, Killer Shinigami y Killer Sternrider con el Ichigo Getsuga Jujitsu. Y doble Soul Trait, Strong Attack Richard Time menos 12% y Strong Attack Damage más 20%. Es el único personaje junto a la Yachiro, el primer Gotei 13, que trae este doble Soul Trait. Y un doble Killer muy sólido también con ese Killer Shinigami más Killer Sternrider. Un Killer pues al igual que Eightwatch, orientado a contenido genérico, que en el caso de este Ichigo sería el Killer Shinigami. Y otro Killer más orientado a contenido difícil como es el Killer Sternrider. Así que muy repartido por ahí también el Ichigo con el doble Killer, el doble Soul Trait también maravilloso, y tiene un poco de todo. Por cierto, que la ultimate lleva Bombardment, que es la mejor skill para potenciar el daño de las ultimates. Así que tenemos Bombardment, SP 80%, inmunidad a todo, Frenzy Mar 2, Marauder, Sprinter más Long Stride para desplazarte rápido de forma manual mediante el mapa, doble Soul Trait, el mejor tercer Strong Attack del juego, y además un primer Strong muy sólido, muy bueno, que es este que hace el Getsuga hacia adelante, que ocupa mucho área. Este primer Strong de Ichigo pega en China, pega, tú lo tiras desde aquí y te pega hasta Namek, ¿vale? Es como el primer Strong de Yachiro, que tiene un alcance de locos, ¿vale? Así que es un tipo de primer Strong que a mí personalmente me gusta un montón, y además lleva el mejor tercer Strong del juego. Así que yo creo que es el más completo, el más completo sí que lo veo a este Ichigo, ¿vale? Voy diciéndolo desde ya porque te trae pues un poco de todo, ¿no? Te trae, como digo, doble Soul Trait, te trae el mejor tercer Strong del juego, te trae un muy buen primer Strong, flojea un poco en el segundo, pero el segundo también tiene mucha área, está bastante bien el segundo Strong del Ichigo, pero sí que es cierto que son mejores el primer Strong y el segundo Strong en cuestión. Tenemos en el Ichigo también el doble Killer, la inmunidad, el Marauder, el SP por 80%, tiene Bombardment con la Ultimate, Frenzy Mar 2, de locos. Es una locura, ¿eh? Está muy esquizo el Ichigo. Y por último, la mamacita gore del primer Gotei 13, Yachiru 1 Hana. ¿Qué decir de Yachiru? No, qué decir, es una barbaridad de personaje. Tenemos en ella personaje de atributo Speed, atributo azulito, y doble Killer, Killer Shinigami y Killer Capitán. En este caso un doble Killer que realmente es como si fuese un Killer solo, porque vas a pegar solamente Killer contra afiliación Shinigami. Luego si te enfrentas a Capitán, tienes el Killer Capitán a favor, que está muy bien, ¿vale? Pero realmente como si tuvieses solamente un Killer, porque solamente puedes pegar fuerte a una raza, que es la raza Shinigami, ¿no? Ya bien si es Capitán o si es Shinigami, pues digamos que ahí es un doble Killer que me puede gustar un poco menos, pero bueno, no deja de ser un doble Killer que te da pues ese daño extra contra capitanes, que viene muy pero que muy bien. Tiene la posibilidad de aplicar Wigan con todo, con la ultimate tiene chance de meter insta-kill, y con el tercer Strong tenemos la trampa, que es una locura, pega bastante, tiene bastante área de daño la trampa, ¿vale? Cuando tú la lanzas, luego cuando se queda aquí parece pequeña, pero el Strong sí que tiene un área de daño interesante.
y luego pues la gente que pise la trampa de Yachiru tiene mucha chance de verse afectado por Weekend, lo cual ella también se beneficia mucho para luego ir consiguiendo su boost del SP más 80%. Aparte lleva Frenzy más 2 y tiene Rampage, de modo que esta Yachiru cuando acumule 50 kills tiene un 100% más de daño. Así que es un personaje, esta Yachiru, que nos trae inmunidad a todo, al igual que el Ichigo y el Itchwatch. Marauder, al igual que el Ichigo y el Itchwatch. Sprinter más 2 con Long Stay para moverse rápido por el mapa, esquivar y estas cosas, al igual que el Ichigo y el Itchwatch. Un 100% más de daño, en este caso, que no lo tienen Ichigo y Itchwatch, cuando mata a 50 enemigos. Y la trampa, y bueno, el doble Soul Trade. También tiene un Richard Time del realmente 18% base, ¿vale? Porque es un 6% de Richard Time, o sea, un 6% que tiene de con full estamina de Richard Time, quiero recordar. Así que tiene un Richard Time más ágil en este caso que el de Ichigo y el Itchwatch, según yo. Y bueno, trae un set muy completo la Yachiru. Realmente el punto fuerte de Yachiru está en el Rampage, ¿no? El Rampage es lo que la hace predominar y la ha hecho ser un personaje muy a tener en cuenta en los últimos meses, y que cambió un poco el meta del juego. Bueno, realmente Keyla fue quien cambió el meta del juego, metiendo más dificultad y digamos que poniendo más peso sobre el daño a Strong Attack que sobre el daño a la ultimate, porque antes era súper importante la ultimate para one-shotear en las guild quest, para estas cosas, para hacer pues en un segundo la guild quest con la ultimate de Yamagi, por ejemplo, y tal. Ahora ya digamos que la ultimate pierde un poco, en mi opinión, de peso, y ganan más peso los Strong Attack. Y esta Yachiru, con esto que nos trajo el Rampage, pues potenciaba mucho el daño general del suyo mediante los Strong y todo eso, haciendo un 100% más de daño con todo. Y nos dio un salto importante para afrontar el meta del juego, por así decirlo. Así que la Yachiru la considero que es un personaje legendario dentro de Bleach Brave Souls, ¿vale? Pero partiendo de esos temas aparte, hablemos sobre si creo que es mejor o no que el Ichigo y el Itchwatch. Y lo que os voy a decir aquí como conclusión, habiendo ya probado mucho a los tres, habiendo probado a Itchwatch, los tengo a los tres ya T20. El Itchwatch, como ya sabéis en el directo, los que estuvisteis, me salió 4 de 5. Tenemos al Itchwatch 4 de 5, el Ichigo está 1 de 5, la Yachiru está 5 de 5, sí. Pero bueno, les he probado con una SP, digamos que similar. Por ejemplo, lo que he hecho es ponerle la build completa al Itchwatch y a Yachiru quitarla al T-Set, porque está 5 de 5 y coge una SP similar los tres, tanto el Ichigo como el Itchwatch como la Yachiru. Así que pues, viendo los números que hace cada uno y habiéndolo probado mucho, os puedo decir como conclusión final que realmente depende de tus gustos cuál es mejor. El Ichigo nos trae un set que creo que es el más completo de los tres, pero la Yachiru puede tener quizás un daño cuando acumula las 50 kills más sólido, más constante, más fuerte, que son muy buenos los tres. Cada uno digamos que tiene su punto, ¿no? Su punto. El punto de uno Hana es que puede coger ese 100% más de daño, pero luego Itchwatch, digamos que, bueno, es que es, realmente es por gustos, chicos, realmente es por gustos, es que esa es la palabra, es por gustos. Si te puede gustar más Itchwatch, el rendimiento es muy similar. Entonces yo creo que la forma más fácil de definir este debate es: el que más te guste de los tres es para ti el mejor personaje, ya está. Mi opinión es eso, chicos. El Ichigo, como digo, es el único que te puedo decir que es el más completo, porque te trae ese mejor tercer strong, te trae un primer strong muy bueno, te trae doble estado alterado con todo, te trae doble soul trade como el de Yachiru, te trae muchas cosas interesantes juntas en el mismo personaje. Capaz es el más completo, pero a lo mejor la Yachiru de promedio en una partida larga de Limit Breaker y tal, pues puede hacerte más daño que este Ichigo, porque tiene el Rampage y eso, pero no quita que este Ichigo vaya a seguir siendo un demonio a Strong Attack. Entonces yo te diría que veo el más completo al Ichigo, pero que por gustos te puede gustar perfectamente más Yachiru, lo puedo entender. Te puede gustar más Itchwatch, también lo puedo entender. Así que pues dejadme en los comentarios, chicos, cuál es para vosotros el mejor personaje del juego actualmente.
Yo la verdad que habiendo probado los tres y habiendo tomado, me he tomado mi tiempo para grabar este vídeo porque no quería grabarlo con mis primeras impresiones. He querido probar bien, quemar bien a los tres, probar a Ichigo. Como digo, ya los tengo desde que los saqué, los tengo T20, el Ichigo, el Ichibo, los he probado bastante. Y eso, pues me parece que actualmente el mejor personaje del juego está entre estos tres, pero es por gustos. Te puede gustar más uno, te puede gustar más otro. Los tres hacen un servicio muy similar y tienen puntos fuertes muy similares. Ese doble soul trade que tiene el Ichigo y la Unohana no lo tiene el Lich Watch, pero el Lich Watch también está muy roto con ese doble killer, los bonos de daño con las kills. Lo veo muy sólido también a Lich Watch. No lo veo un personaje que se quede atrás del Ichigo o la Yachiba. Así que, pues, como digo, para mí es un empate. Y eso, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros. Dicho esto, me despido. Os quiero un montón, titanes, leviatanes, artistas, más todo. Recordad, tenéis mi Instagram, Twitter, Discord y redes sociales por la descripción del videito. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.